Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. El faraón había dispuesto la muerte de los niños hebreos. Enfrentadas al proyecto de muerte del faraón, aparecen un grupo de mujeres que defienden la vida. Usarán su astucia y sus conocimientos para que la vida crezca. Hasta la misma hija del faraón, compadecida frente al niño, desobedece a su padre. Así Moisés será educado en la misma corte egipcia, donde después tendrá que realizar su misión. Iniciemos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada con la fuerza y la gracia del Señor, que nos llama siempre al camino de la conversión. Por eso iniciamos reconociéndonos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Un hombre de la familia de Leví se casó con la hija de un levita. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de papiro y las impermeabilizó con betún y resina. Después puso en ella al niño y la dejó entre los juncos a orillas del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a una cierta distancia para ver qué le sucedería. La hija del faraón
bajó al Nilo para bañarse, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera. Al ver la cesta en medio de los juncos, mandó a su esclava que fuera a recogerla. La abrió y vio al niño que estaba llorando. Y llena de compasión, exclamó: «Seguramente es un niño de los hebreos». Entonces, la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarte entre las hebreas una nodriza para que te lo críe?» «Sí», le respondió la hija del faraón. La jovencita fue a llamar a la madre del niño y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo. Yo te lo voy a retribuir». La mujer lo tomó consigo y lo crió. Y cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón, que lo trató como a un hijo y le puso el nombre de Moisés, diciendo: «Sí, yo lo saqué de las aguas». Siendo ya un hombre, Moisés salió en cierta ocasión a visitar a sus hermanos y observó los penosos trabajos a que estaban sometidos. También vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor y, como no divisó a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente regresó y encontró a dos hebreos que se estaban peleando. «¿Por qué golpeas a tu compañero?», preguntó al agresor. Pero éste le respondió: «¿Quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?» Moisés sintió temor y pensó: «Por lo visto, el asunto ha trascendido». En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. Pero éste huyó del faraón y llegó al país de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Estoy hundido en el fango del abismo y no puedo hacer pie. He caído en las aguas profundas y me arrastra la corriente. Busquen al Señor y vivirán. Pero mi oración sube hasta ti, Señor. En el momento favorable, respóndeme. Dios mío, por tu gran amor, sálvame. Por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Yo soy un pobre desdichado. Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Busquen al Señor y vivirán. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido.
poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante cómo el Señor hoy nos propone este llamado a la conversión. Este día de te idea, o yo puñan en dieina. Porque siempre nos dice, ¿verdad? Esta es la propuesta del Evangelio. Shepea yu a lleva y cual KPM, pues no es ina. Y de una manera así, ¿verdad? De un llamado simplemente. Pero hoy el Señor está un poco preocupado porque nañañe convertir a lleva. Hasta cuya y purusea, hasta el mismo hecho del Evangelio, de la misericordia, de las bienaventuranzas, etcétera. Todo lo que es lo positivo y lo lindo de la parte de la propuesta del Señor parece que queremos tomar simplemente como ese dulce de leche. Y ponambá, llamó ponambá, allá porque tanto bebé. Ve a la mitad ahí malcriado y se ajena allá. Entonces siempre mira ahí que su mamita que le quiere, que le mima. Ah, entonces ya abusa, ya. Entonces ahí entra, ¿verdad? La mano de la mamá un poquitito más dura, la mano del papá que le dice, bueno, mi hijo, hasta ahí llegamos. O sea, todo esto te he dado como oportunidad para que vos puedas crecer. Todo te ofrecí para que vos puedas crecer. Pero anilan de abusivo, ya es ahí señal de lleva. Entonces por eso le está diciendo, comenzó a recriminar. Utiliza esa palabra, comienza a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado milagros. Miren, queridos amigos, Jesús había realizado milagros en estas ciudades. Jesús había realizado milagros, es decir, señales claras, ¿verdad? Estas son señales claras de la presencia de Dios en medio de ellos, que son los milagros, que Dios está actuando, que Dios está en medio de nosotros. Pero sin embargo, dice, no se habían convertido. No se habían convertido. Y ande acá, tajina y ande lleva. Hasta que una ña enduceya, ande ya es aseya. Seguimos siempre encerrados en nosotros mismos. Peala, ñande ya es aseina, upea pere, upeala ñande ya es y es yo de guarina. Estamba, ella poja ve, upea pere, upuro y te lleva. Doy que vende de bala, na venden de se, na pejendu y mamina, esa cabeiteo, ve. Y al final de cuentas, entonces no dan ese paso. ¡Ay de ti, Corosaim! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hace tiempo, que se habrían convertido. Imagínense, queridos hermanos, y estas son ciudades paganas, ¿verdad? A las que se está refiriendo. Son ciudades que se encuentran ahí aledañas a Israel, pero que son paganas. Si yo eso mismo que les he traído, que Dios les ha regalado como don especial para ustedes, esa ciudad hace mucho que ya se hubiesen convertido. Paso en importante tereía, quiere decir que tienen el corazón todavía muy duro. Les cuesta, no quieren reflexionar, no quieren largar. Entonces prefieren seguir de la misma manera. Hace tiempo que se hubieran convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que el día del juicio, Tiro y Sidón, serán tratadas con menos rigor. Entonces, queridos amigos, este llamado que hoy el Señor nos está haciendo es un llamado de nuevo a la conversión. Jesús de esta manera está contraponiendo, ¿verdad? Es un contraste total a la actitud de los compatriotas de Israel, los de su pueblo, su gente misma, con las actitudes que tendrían justamente los extranjeros. Esto nos vuelve a hacer recordar, incluso, ¿se acuerdan? A Jonás. Con Jonás sucede la misma cosa, ¿verdad? Jonás va
predica en Nínive y dice que comenzando el rey, incluso los animales, dice, se visten de silicio, se sientan tan imbuados. Queremos dar ese paso, ojalá. Qué lindo sería, queridos hermanos. Y por ahí está la ñan de Paraguay. Y por ahí está la ñan de familia. Acuérdate, lleva la ñan enduro con ñan de Yarañé. Si cada uno comenzamos a dar ese paso, si cada uno nos preocupamos, ¿verdad?, de hacer que el reino de Dios primero nazca en nuestro corazón, nos dejemos tocar por Dios. Y desde ahí les aseguro, queridos hermanos, enseguida va a ser un cambio total en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que promueva siempre la defensa de los derechos de los más débiles y descartados por la sociedad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestras familias, para que eviten las cizañas de la envidia y del odio entre los miembros, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por todos nosotros, para que reconozcamos siempre nuestras debilidades y nos acerquemos a Dios con mucha confianza, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo.
es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La verdad, mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, y todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles,
Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.